Estamos invitando al lanzamiento del canto coral en lengua guaraní. Es una experiencia inédita acá en la provincia de Corrientes. No hay otro canto, otro coral que sea exclusivamente en lengua guaraní. Esta idea surge desde Biblioteca Escritores Correntinos a través de las jornadas de lengua guaraní que se realizaron el año pasado, entre noviembre y diciembre, que fue hecha la invitación por esta casa. Como consecuencia de eso, quedamos un grupo interesante de personas muy encantadas con la lengua guaraní y surge la presentación de este canto coral. ¿Esto destinado a quién, Olga? Para toda la comunidad. Espero que nos acompañen todos. La verdad que es un proyecto muy lindo y nos emociona cada vez que comenzamos a cantar, digo yo, lo bien que está saliendo, y a lo mejor se pueden seguir incorporando más personas todavía. Una manera de recuperar nuestras tradiciones ancestrales, no solo a través de la lengua, sino a través del canto en esta lengua nativa. Exactamente, eso es lo que queremos volver a incentivar, digamos, desde acá, desde la biblioteca. Y contamos con el profesor Fabio Ramírez, que es el director, sería ahí del coro, y también al arquitecto Gabriel Romero del Instituto de Cultura, que nos escuchó y que desde el primer momento nos comenzó a dar su apoyo y nos sigue dando su apoyo. Nos despedimos en guaraní, puede ser. Ya yo he chape ve, rojaro, tejota, pero toremoinu. Orerógape, Biblioteca Escritores Correntinos. Los esperamos, acompáñennos en nuestra casa Biblioteca Escritores Correntinos. General Paz y Saavedra.